tuvimos desde Santortícola la presentación de todo lo que ha sido el proceso de estos 6 años, con la participación de la directora de Proyecto Especial, Angelina Manzano, en la parte de lo que sería la central. Y bueno, después de esa presentación, un intercambio de ideas, algunos deberes que dejó el ministro, que nosotros decíamos, bueno, parece que no hubiésemos puesto de acuerdo, porque si alguien observa los deberes que nos dejó, son tres de las metas que tenemos por cumplir con el proyecto Avanza. Así que creemos que, en definitiva, resumiendo, la reunión fue muy auspiciosa. ¿Qué es lo que se viene aquí más? Bueno, seguir avanzando en estos tres temas que planteó el ministro, seguir trabajando en la línea que venimos, empezar a dinamizar lo que es el proyecto Avanza, que creo que dentro de lo que es el proceso de Altortícola va a dejar muchos beneficios para el sector, que lo hemos ido posponiendo un poco primero por lo de octubre, con el tema del granizo, que nos sacó un poco de foco, después por todo el tema de los autoconvocados, o sea, pero bueno, creemos que el proyecto Avanza, tenemos que hacerle fuerte hincapié, y bueno, y seguir avanzando en todo lo que es a ver, todo lo que encaminaría hacia la construcción de la central. Estamos trabajando sobre los pliegos licitatorios. Creeríamos que este año podemos lanzar la licitación, para más tardar a fines de año, a principios de año que viene, empezar la construcción. O sea que podría haber novedades en cuanto al suelo ya a fines de este 2018. A ver, nosotros tenemos un compromiso del intendente, y lo volvió a reiterar otros días la directora de Proyectos Especiales, es que en estos días próximos va a haber empezar el movimiento en lo que sería la caminería interna del parque. Después sí, tenemos algo hablado con el intendente de empezar a mover lo que sería a ver, lo que sería las parcelas dentro de central, por lo menos un emparejamiento del terreno y eso. Pero creo que vamos avanzando con todas las limitantes que nos habíamos planteado en el inicio de año. Así que creo que vamos en buen camino, y esperemos terminar el año de la mejor manera.